Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La paz del mes de febrero. Y bueno, por una parte me he leído Corazón Esquimal de José Vicente Alfaro, que nos muestra bastante cómo es la cultura esquimal, es cortito y se lee súper rápido. Tengo también La cuarta víctima de Mary Jungshed, que es el tomo número 9 de la saga, con otro caso que de Karin y Nutas, en el que hay unos ladrones que van siendo asesinados y tendrán que descubrir quién es este asesino y a la vez los ladrones. También me ha encantado. Leí también Las siete muertes de Bellingham Castle de Stuart Turton, bastante gordito. Este no me gustó tanto, sí que está entretenido, pero te haces un poco de lío con los personajes y no aporta nada. También leí el tomo número 19 de Paper Girls. Aquí lo veis, por estos autores. No os voy a contar mucho, pero sí que me está gustando y que estoy deseando que salga el siguiente tomo. También me leí de Beatriz Estreban, Sede Frágil, un libro sobre la anorexia y todo lo que conlleva la enfermedad. Me ha encantado y creo que se debería dar de leer en los institutos. Y bueno, otro libro que leí fue Un juego peligroso de Mary Jungshed, el tomo número 8, que yo os había enseñado el 9, que también me había leído. Y bueno, me ha encantado, es mucho de thriller, aunque en este quizás descubrimos el asesino un poco antes de tiempo. Y bueno, por último, me he leído dos libros. Uno es Mi vida como un algoritmo, Una semana en la nube, ves ahí los autores. Es un libro súper corto, 115 páginas, que nos cuenta lo que es un algoritmo y todos estos datos de la nube a través de todos los días de la semana, un capítulo por día. Me ha encantado, se hace muy a mano y lo explica todo de una forma como muy sencilla. Y ya el último libro que he leído este mes de febrero ha sido Los Leyes Malditos, La reina estrangulada de Maurice Truon. Es el segundo tomo donde se nos cuenta la vida del segundo rey, de Felipe el Obstinado, de Felipe el Hermoso, después de que haya muerto el padre y todas las tramas que hay. Me ha encantado, además pese a que hay muchos personajes, no te líes porque al final del libro nos trae unas cuantas páginas donde nos dice una lista biográfica donde nos va contando un poco de cada uno de los personajes, así que genial. Y bueno, hasta aquí este vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.